buen día. Mi nombre es Rosy Lebó y el día de hoy pues les voy a compartir un poquito de lo que ha sido mi trayectoria, el trabajo que he venido haciendo y que he hecho y que haré y como cantante, pero también como parte de la DGES, como parte de Escuelas Secundarias Técnicas. Comienzo por contarles que la historia de Rosy Lebó comienza a los 5 años, 4 o 5 años más o menos, cuando papá, siendo yo la menor de la familia, pues me ve muchas aptitudes artísticas. Todo esto lo enfocó a la música, lo enfocó él porque yo realmente no conocía mucho de eso. Sin embargo, me gustó y comencé a bailar. Así fue como comenzó Rosy Lebó, bailando y después cantando. Empecé con música de Cricri y después me gustó la música del señor Juan Gabriel. Mi papá me compraba muchos de sus discos. Prácticamente así como escuchaba yo la música, las canciones, la letra se me quedaba grabada. Y después empecé a cantar música de Rocío Dúrcal y bueno, pasó exactamente lo mismo. Entonces mi acervo de canciones que yo me supiera, de canciones que yo manejara, empezó a crecer y empezó a ser un poquito más escuchable para los adultos que para los niños. Porque a decir verdad, pues en ese momento no me gustaba cantar música infantil. A los 5 años yo entré a una televisora, a un programa infantil, y ese fue como que me dio el repunte para que yo empezara a crecer. En ese momento yo me llamaba Rosy nada más. Después, creciendo, me cambiaron el nombre a Melanie. Era cuando era más o menos adolescente. Cuando cumplí 13 años, sufrí un accidente en el que perdí una pierna y que honestamente creí que todo había terminado en ese momento para mí, no solo artísticamente, sino en mi vida común y en mi vida cotidiana. Se necesita de mucho valor para salir de algo así, para enfrentarlo, para llorarlo porque es válido, pero para levantarse. Después de esto, continué cantando, pero también continué estudiando. Estudié la preparatoria, estudié la universidad, me recibí como licenciada en Ciencias de la Informática. Y después de eso, bueno, comencé a estudiar otras cosas por necesidad. Yo no soy muy buena como estudiante, sin embargo, siempre que tengo una necesidad, me apego y soy como muy enfocada. Yo necesito saber y lo aprendo. Mi papá empezó con situaciones de su cabecita neuronales y me empecé a meter en el mundo de la neurología y estudié el cerebro y me enteré que el cerebro es maravillosamente rico y está muy difícil aprendérselo, pero logré entender que era lo que tenía mi papá en ese momento. Después me casé, tuve una niña, hoy tiene 22 añitos, falleció el papá, me quedé con mi mamá y con mi hija. Yo seguí cantando, retomé la vida de Rosy Lebó como cantante. Ay, y entonces me empecé a enfrentar a un mundo maravilloso en el que yo era plena, en el que soy totalmente plena, porque es mi hábitat natural la música. Yo no puedo hacer nada sin música. Mi fuerte, yo cantaba de versátil, de todo, un poco. Y como que todavía no tenía muy bien claro para qué estaba yo hecha dentro de la música. Hasta que un día alguien me dijo, ¿y por qué no cantas El Pastor? Yo sabía que El Pastor es un guapango complejo por la cantidad de falsetes que tiene y yo... La verdad, consideré que nunca mi voz iba a dar para eso. Sin embargo, esa persona creyó en mí y esa persona me metió como el chip de si yo creo, ¿tú por qué no lo haces? Ok, nunca has cantado un guapango, pero ¿qué te parece si lo empiezas a hacer? Empecé a estudiarlo, empecé a trabajarlo y resulta que me puedo considerar una de las mejores intérpretes en esa canción, por lo menos, y en muchos guapangos más. Me entero entonces que mi voz, la voz de Rosy Lebó, estaba hecha pues para enaltecer la,
la música regional mexicana, pero que además no es solo el enaltecerla, sino el sentirme bien, el vivirla, el sentirla, el transmitirla, porque cualquiera puede tener una voz bonita, pero el transmitir, el poder compartir ese sentimiento de la letra, de el sentimiento del que escribió esa letra, no cualquiera, y a eso se le llama interpretación. Hoy por hoy creo que no canto tan bonito, pero que interpreto fenomenal. Entonces, a veces uno debe de aprender a vivir con lo que tiene y con lo que le hace falta. Y eso fue lo que yo hice. Me ha dolido mucho la vida en muchos sentidos, como a muchas personas. Es mentira que una persona con discapacidad sufre más o la padece más. No, todos la padecemos desde nuestra trinchera de diferentes maneras. Y puede uno ver una bella y amable sonrisa en la cara de cualquier persona. Sin embargo, atrás de ella, pues quién sabe cuántas cosas hayan y cuántas cosas traiga cargando. Ese también es mi caso. El que yo sea con una persona con discapacidad no me hace especial, no me hace superior, no me hace inferior, solo me hace una persona con un faltante corporal, porque tampoco lo considero discapacidad. Retomando en lo que estaba, me ha dolido tanto, a mi punto de vista, vivir. He tenido que pasar por situaciones difíciles físicamente, sentimentalmente, en el alma, en el cuerpo y en el corazón, para ser concreta. Y eso lo he utilizado para poder interpretar con esa garra, con esa fuerza y con ese sentimiento que las canciones lo necesitan. Y he logrado enamorar con una canción. He logrado hacer enojar con una canción, he logrado hacer reír con una canción, he logrado hacer llorar con una canción, y eso es magia. Y la magia se tiene que pulir y se tiene que vivir. Y yo lo hago a través de la música, a través de mi voz, a través de mis canciones. En la DGEST de secundarias técnicas, yo he sido directora del mariachi de secundarias técnicas, del monumental mariachi de secundarias técnicas, porque era un mariachi de 45 personajes, 42 cuando teníamos pocos. Entonces era una cosa bastante sabrosa ensayar, cantar, ir a los eventos. Es como sirena me sentía yo en ese momento. He tenido la fortuna de conocer a raíz de esto muchas personalidades, de cantar y compartir escenarios con muchas otras, de crecer, porque aprendí de mis alumnos muchísimo, porque en ese mariachi hubo alumnos que estudiaban en ese momento en salas de música profesional como la Olin Yolisli, y otras más que en este momento no recuerdo, pero que eran niños que realmente estaban preparados musicalmente. Entonces, era una retroalimentación maravillosa la que yo vivía en ese momento. Como Rosy Lebó, fuera de lo que es secundarias técnicas, comencé con la grabación de discos. Mi primer disco fue un homenaje a mi papá, en paz descanse. Ese disco se llamó A mi Palomo. Realmente fue un disco muy artesanal porque lo hice yo con ayuda de dos amistades en mi casa por la madrugada, esperando que no pasara una moto, un carro, una patrulla, algo para que no se grabara. Por eso digo que fue realmente muy artesanal. La portada la hicimos nosotros, los discos los editamos y todo lo hicimos nosotros. Y fue un disco que me dio el repunte económico y pues para darme a conocer un poquito más para poder grabar mi segundo disco. Este segundo disco se llama Rosy Lebó
Y en este disco se van todos los huapangos que en ese momento manejaba. Es un disco que me ha dado mucho de comer, que me ha permitido empezar a ahorrar para poder tener un departamento. Es un disco que me ha dado mucho orgullo. Es un disco que me ha permitido, híjole, vivir cosas maravillosas y que hasta hoy en día, después de 4 discos que tengo, este disco es el que más se vende. Después de este viene el disco Tan Diferente. Y ese disco realmente fue una rebeldía por parte mía, porque dije, bueno, ok, yo canto música regional mexicana, pero también canto balada, pero también canto banda, pero también canto otros géneros y también lo sé hacer bien, según yo, y según la gente que me ve y me escucha y me aplaude. Decido entonces grabar, y por eso le llamo Tan Diferente, porque yo me considero diferente, porque por lo regular yo no me apego mucho a los protocolos ni a lo que normativamente o normalmente tiene que ser. Eso de obedecer mucho no se me da. Algunas personas, muchas varias, me han dicho que tengo algunos problemas el tener a alguien como autoridad. Posiblemente sí, pero tampoco me ha ocasionado problemas, no se crean. El caso es que fue una rebeldía este disco, y obviamente como rebeldía pues no pegó tanto. No pegó tanto ese disco como el segundo, siendo el tercero pues fue eso, una rebeldía de mi parte. No me arrepiento de haberlo grabado y estoy muy orgullosa de haberlo hecho, porque pocos tienen el privilegio de decidir qué hacer y qué no hacer con su carrera. Viene un cuarto disco, en donde mi hija ya estaba un poco más grande, pero mi mami ya está enferma y no sabemos de qué. En este disco, mi mamá me pide que yo cante una canción, que es la de Llamarada. Mi mamá era una mujer bellísima, güerita, de ojos verdes, de pelo rubio natural, rizado, muy bonita. Muy bonita mi mamá. Entonces ella me pide que yo le cante esa canción. Y en ese disco, Marioneta, se llama este cuarto disco, Rosy Levó la Marioneta. En este disco yo incluyo esa canción. Y pues ya se imaginarán, es una canción que sale con todo el boom porque va dedicada a mi santa madre, que desafortunadamente en ese momento ya empezaba mal y era como mi homenaje en vida para ella. Pero también fue un homenaje en vida para mí. Se llama Rosy Levó la Marioneta porque en este disco canto esa canción que hiciera famosa el señor Vicente Fernández, en paz descanse. Es una canción con la que yo me identifico totalmente porque creo que muchos, así como la canción de A Mi Manera, muchos la toman como estandarte, como bandera de vida, esa canción también, si le prestan un poquito de atención, se darán cuenta que también es una canción que nos puede, pues, como dar a conocer a cada uno de nosotros desde adentro. Es una canción que habla de siempre estar con la sonrisa y estar amable y estar bien, sin importar que traiga uno a cuestas. A veces dicen que hay que dejar en casa los problemas de casa y no llevarlos al trabajo. Eso, por lo menos a mí, no me ha resultado tan sencillo hacerlo. De hecho, un tiempo lo pretendí hacer, hoy por hoy no me interesa. Solo pretendo vivir lo mejor posible y hacer lo mejor posible en donde estoy, hacerlo con pasión, hacerlo con amor. Pero es imposible dejar la vida que uno tiene familiar o los sentimientos que uno tiene fuera del trabajo afuera, porque sigue siendo uno la misma persona. Ojalá que tengan la oportunidad de conocer en iTunes estos materiales. Recuérdenlo, Llamarada y Rosy Levó la Marioneta.
están en este mismo disco. Y ha sido el último. Yo con esto quiero decirles muchas gracias por escucharme, gracias por conocerme. Y me despido de todos ustedes con una agradable sonrisa, con mucho corazón y diciéndoles que ser incluyente es ser inteligente. Bye.